abra-me, Senhor, quero conhecer o Espírito e encha-me, Senhor, com Tu preciosa anção. Ven, Espírito.

nuestro anhelo, Señor Padre, de conocer más de ti, Señor, de acercarnos más a ti. Hermano, te invito a que te pongas de pie, venimos a alabar, venimos a adorar al Señor, en esta noche especial que el Señor nos ha permitido estar aquí reunidos. Y te invito a que te unas a nosotros con estos cantos y adorarle al Señor y darle a Él las gracias porque Él nos ha traído aquí a este lugar con vida, con salud y pudimos haber estado en otro, en otro lugar, tal vez uh, enfermos, pudimos haber estado en un hospital, pudimos haber estado en una condición tal vez no agradable, pero aquí estamos, estamos con vida y hay que darle las gracias al Señor. Te invito a que abras tu corazón y que le entregues al Señor en este, en este servicio que podamos entrar en esa adoración, en, en un espíritu de adoración. Amén. Señor, yo te pido, Padre, que en esta hora, Señor, que, que tu Espíritu Santo, Señor, se haga, Padre, manifiesto en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas abrir, Señor, las ventanas de los cielos sobre nosotros, Señor, sobre este lugar, Padre. Estamos sedientos, Señor. Estamos sedientos de tu presencia, Señor. Te necesitamos, Padre, siempre, Padre. Anhelamos, Señor, cada día más de ti, Señor. Espírito, ven e ena Senhor, com Tu preciosa unção. purifica-me e lava-me, renova corazón que te quiere Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado seas hoy. y mientras me acerco a tu trono glorifico Me acerco a tu trono. Glorifícate. Glorifícate en esta noche, Padre Santo. Glorifícate, Padre Santo, en esta noche. Glorifícate. Fícate, Padre Santo, por mientras que exaltamos tu trono, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos tu lugar en esta noche, Padre Santo. Glorifícate en esta noche, Padre. Amen, Lord. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu presencia en esta noche. Te glorificamos Padre Santo por tu presencia en este lugar, porque tú estás aquí, Señor. Te glorificamos Padre Santo y levantamos tu nombre en alto en esta noche, Padre Santo. En la última noche de este año, Padre Santo. En la última noche del año 2020, Padre Santo. Venimos a glorificar tu santo nombre. Venimos, Padre Santo, a levantar. Un altar a un Dios grande, a un Dios vivo, Padre Santo. Glorifícate, Padre Santo. Glorifícate en este lugar, Señor. En cada corazón de cada persona aquí. Te damos gracias, Señor. Y levantamos a ti, Padre Santo, una adoración de nuestros corazones. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén. Bueno, en esta tarde, hermanos, ah, se pueden sentar, muchachos. Vamos a seguir dándole gracias al Señor. Es una noche de gratitud, una, una noche de, de, de dar gracias. Acabó un año, acabó un año que muchos pensábamos que, no que no terminaba. Un año largo que se ha hecho, a mí se me ha hecho largo y corto a la misma vez. Yo pensaba que no terminábamos, yo pensaba que muchos no llegábamos, pero estamos aquí, estamos dándole gracias al Señor por esta noche, estamos alabándole para recibir un año nuevo, para recibir... Más de su misericordias, más de su amor en un año nuevo, amén A mí me ha tocado en esta tarde seguir como el hermano, um, como los hermanos anterior Dando gracias, invitándole a que demos gracias uh, Esta noche yo traigo unos versículos uh, y de, de igual manera que quiero compartir con usted uh, Para abrir este tema que es el, el dar gracias por el año que pasó, amén yo quiero que usted me acompañe a, a, a Abacuc 3, 17 y vamos a leer hasta el 19 Amén y dice aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Aún así me alegro, me alegraré en el Señor, me gozaré en el día de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado capaz de, su, de pisar sobre las alturas. Amén. Aquí estamos hablando de, de, de un venadito que cuando van subiendo, entre más alto suban, hay veces que uno dice, pero ¿cómo se subió? Él va subiendo a lo más alto porque tienen los, los pies de siervo de, de y el Señor nos está llamando. Y aunque parezca que no haya fruto, que parezca que, que, que todo está en negro, aunque parezca que todo se ha terminado, todavía en él nos, ah, nos regocemos. Le cuento, este año fue un año bastante fuerte ah, para mí en lo personal. Perdí mi trabajo dos veces. Eh, yo estuve sin trabajo dos veces este año. Me moviste, perdí mi casa. Iba a comprar casa, llegó COVID, no pasó lo de la casa, tuvimos que buscar un apartamento nuevo y en todo esto nunca estuve sin casa y nunca estuve sin trabajo. Ah, eh, hace dos semanas fuimos a California, estuvimos con mi familia, celebrando, contentos, tuve la, el placer de ver a un tío que yo tenía 15 años sin ver, lo pude ver. Pude estar con él, gozarnos entre familia. Y en este tiempo, pensando, yo le decía a mi esposo: Yo perdí mi trabajo. Estoy cansada. Porque usualmente alrededor de octubre yo tomo vacaciones para ir a California. Este año no lo hice porque estaba trabajando. Y le dije: Pero si yo perdí mi trabajo dos veces. Y nomás he descansado siete días este año. Afuera de mis de mis dos días de descanso que, que regularmente me tiene que dar mi trabajo, le dije. Pero no he tenido unas vacaciones verdaderas porque ha visto ha habido tanto trabajo para mí que no he podido tomar vacaciones. Y le doy gracias al Señor que en medio de una pandemia donde gente ha perdido trabajo. Donde en medio de la gente ha perdido su casa, donde, la, donde una pandemia ha llevado, ha, ha destruido tal vez hasta familias. Mi familia sigue de pie. Yo y mi esposo tenemos trabajo. Yo y mi esposo tenemos casa. Tenemos salud. Nos tenemos uno al otro. Y le doy gracias al Señor porque le cuento, al año pasado declaraba divorcio. Y yo decía que si este año las cosas no arreglaban, acababa, acababa, de, de, acababa hasta el matrimonio. Y seguimos en pie. A través de todo lo que el enemigo quiso aventarnos, a través de todo lo que el enemigo nos ha querido destruir, no solamente como familias, en lo personal, pero tal vez hasta como comunidad y hasta como una nación, seguimos en pie. No ha sido fácil. Tal vez no ha habido cosecha de olivos este año. Tal vez no cosechamos todos los planes que, que tiramos al fin del año pasado. Pero estamos de pie y es lo que cuenta. Y yo, yo sé de otra gente que también tiene gratitud en su corazón. Y quiero invitar a mi hermana Jessica a que ella nos cuente de lo que ella tiene gratitud en esta noche. Amén. Okay, amén. Dios les bendiga hermanos. Pues igualmente yo también estoy agradecida con el Señor, uh, primeramente porque pues estamos de pie y tenemos salud y uh, en lo personal uh, doy gracias a Dios porque, bueno, yo trabajo en una clínica, no necesariamente directamente con pacientes, pero... Uh, estando en una clínica, pues uno ya está expuesto al, al, al virus, ¿verdad? Entonces estoy agradecida con el Señor que hasta la fecha de, de hoy el Señor me ha guardado, ha guardado a mis hijas de la enfermedad, ha guardado a mi familia y a la mayoría de la, de la iglesia, pues no nos ha tocado, amén. Y eso ya es una victoria en sí. Y pues hay mucho uh, por qué agradecerle, agradecerle al Señor. Um, igual este año fue un año donde donde creo que nos tuvimos que afirmar más. Bueno, se afirmaba uno más o, o de una vez se, se salía del camino del Señor, pero pues Dios ha tenido misericordia y, y este, Él nos ha dado a nosotros, a mí me ha dado uh, mucho crecimiento uh, en, en lo personal, en, en mi vida y estoy agradecida. Yo nada más me gozo porque... Cada vez que subo aquí, yo veo que mis hijas están igual aquí, están sirviendo al Señor. No vino mi hija la más grande, ella está ahorita en México, pero uh, estoy agradecida porque yo y mi casa servimos al Señor, amén. Y este, um, y yo me gozo cuando veo a mis hijas allí o, o cuando veo a mi chiquita acá danzando. A veces están en otro, en otras cosas, pero, pero está danzando y Dios sabe, Dios sabe que ella lo hace con amor y, y yo me gozo, me gozo porque pues nos ha guardado. Um, les comparto, tal vez uh, no sepan, pero um, este año uh, Dios me permitió uh, comprar una casa. No es una casa, o sea, es un, es un, ¿cómo se le llama? Un mobile home, una trailita, pero es mía, ¿ok? Es mía y el Señor me la dio. Y le doy gracias a Dios porque, pues, Él ha abierto puertas y ha puesto hermanos en, en, en mi camino que me están ayudando para poder arreglarla y, y en sí, este. Doy gracias a Dios porque Él me abrió esa puerta. <coughs> él me ha estado uh, bendiciendo de una manera sobrenatural, se pudiera decir. Uh, precisamente hoy acabo de aceptar una, la, la posición en mi trabajo. Me dieron una promoción y uh, soy ahora supervisora del departamento de recepcionistas. Entonces, en sí eso es algo... Uh, grande porque yo nunca me imaginé que iba a llegar yo, yo dije yo voy, a ser, yo voy a ser recepcionista por hasta que me corran hasta que me dejen estar aquí pero Dios ha sido bueno y él sabe por qué lo está haciendo y me está bendiciendo me, me, me está bendiciendo uh, en lo económico me está bendiciendo en mi vida um, con salud y pues en sí hay miles de cosas por qué estar agradecidos y les comparto y Uh, les animo que si les toca a ustedes uh, compartir algo, háganlo, porque tal vez, um, bueno, nosotros necesitamos escuchar de, de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros para, para darnos ánimo. Amén. Uh, Julián, te invito a que pases tú. yes you're next. <laughs> Me dice que no, pero yo digo que sí. Y yo mando, ya he dicho. Um, yo estoy agradecido con Dios porque... En los pocos años que yo tengo, uh, este año ha sido muy difícil para mí. Um, yo siempre he tenido un grande problema en, en lo que es... Um, Like being too hard on myself, I don't know uh, that um uh uh like feeling worthy, I guess um and, uh. e cada erro que eu sempre algo um, like i i bring myself down te trae, te, te, te a mismo. pero este año ah ai he escuchado la voz de dios siempre hablándome ah. Ah, no siempre diciéndome que él está conmigo y que él está guiándome ah, ha, ha sentido que um, siento solo a veces y yo no tengo maestro para enseñarme música, enseñarme a cantar, ni nada, ni, a, ni tocar la guitarra. Entonces, fue, fue muy, muy difícil para mí um, as, uh, para estar en el punto donde yo estaba. Uh, y yo les doy gracias a Dios por siempre estar conmigo. Um, yo sé que, aunque ahorita no estoy muy feliz en donde yo estoy en todo um, en todo área de mi vida uh, pero yo sé que es parte del proceso y uh, yeah. um, estoy feliz que ahora siento un poco mejor, mejor porque yo sé que todo es un proceso y um, yo sé que él siempre está conmigo Es bendiga hermanos mi nombre es margarita cruz y yo creo que pues la mayoría me conocen aquí y pues el hermano Joel este pues ha sido un hermano que hace muchos años nos conocemos uh, uh, yo creo que pues los que llevo más tiempo en conocer es a jessica a Joel no perdona este um, Julián y me siento muy agradecida con el señor por que hasta aquí el señor nos ha ayudado como dice su palabra pues gracias sean dadas a él que, que por medio de él nos ha dado la victoria y por medio del señor jesús pues estamos aquí de pie hace un año justamente este mes de enero yo estaba en cama postrada ahí en, en mi cama paralizada por un accidente que yo tuve en el trabajo y este me recuerdo que que no podía caminar y, y yo, yo le decía a dios señor fiel eres tú que me vas a levantar de esta cama y pues aquí estoy muy agradecida con dios porque él ha sido fiel con, con mi familia y yo creo que este año nos ha llovido muy muy dura la situación este hace dos meses pues yo y mi esposo estuvimos enfermos gravemente por el, la enfermedad y gracias a dios pues ahorita pues estamos bien y hay otras situaciones en la vida de, de mi familia, pues que hemos estado ahí luchando día con día, pero fiel es Dios que nos ha guardado y nos ha sustentado hasta en este momento. Y, y pues estoy muy agradecida porque, pues no puedo decir que trabajo nos faltan, gracias a Dios, nos ha suplido todas las necesidades. Y, y que no más agradecer a Dios por el tiempo que estamos pasando y viviendo en este, en este momento. Y pues les animo a cada uno de ustedes que sigan adelante cre confiando y creyendo en Dios porque fiel es aquel que nos ha llamado. Y hay que seguir y echarle ganas porque pues Dios siempre va a estar con nosotros y Él nos va a llevar de triunfo en triunfo, como dice su palabra. Y gracias por, por esta noche y me siento muy agradecida que mi esposo me haya acompañado y este y estoy muy contenta porque pues Dios me los bendiga hermanos o invito a alguien más que quiera pasar Ven, Génesis. ¿Sí? dios los bendiga bueno pues uh, ya escucharon lo que dijo mi esposa este mi nombre es Carlos este pues gracias por invitarme, tomé muy rica la comida, pues no comí mucho, pero estuvo bien, lo poquito probé. Se le agradece por esa invitación y pues, uh, pues yo creo que hay muchas cosas en que agradecer a Dios, ¿no? Pues en las buenas y en las malas, porque así es en este mundo. En este mundo tenemos que pasar en diferentes procesos, es a través, como decía Julián, este, pues yo lo animo, pues a... Uh, este, tocas muy bien, no, no te falta mucho, o sea, son, son, este, parte del crecimiento, no. Um, pues yo tuve esa oportunidad de enseñarle un poquito a su hermano en eh, la música, pues, la música es mucho, este, es muy profunda y los músicos siempre nos vamos a criticar, que él es mejor, que yo soy mejor, que así es parte de la vida, igual como cualquier iglesia, no. También son criticones, ¿o poco no? <laughs> No sé, crambre. Bueno, como le digo yo, este. Pues. En el camino de Dios es bonito. Yo estuve en un tiempo este, asistiendo a una, una iglesia. Este, por allá, Village Bautista. Ahí donde conocí a Joel y conocí a varios uh, personas. Pero, pues, uh, como le digo, este siempre es bueno agradecer a dios, aunque no existas una iglesia. pues que lo importante es que desgracia a dios en todo lo que quieras hacer en la vida y primero dios no porque él es el que nos da la vida, el que nos da este. De la fuerza de, de uno que cree en dios. y pues otra cosa que pues más puedo decir, pues los animo a los jóvenes, pues es un buen camino que están tomando de este es un buen camino, porque afuera no hay nada. O sea que yo doy gracias a Dios porque yo he sido músico desde muy chavo y casi muchos de mi edad ya no, ya no están, porque cayeron en el vicio, empezaron a tomar, otros cayeron en la droga. Um, el ambiente musical este, es, es muy peligroso, hablándolo. Música este, que no tenga nada que ver con la música cristiana, va. Pero pues, uh, Pues yo doy gracias a Dios porque me ha librado de todo eso. O sea que en, afuera, pues uh, te pueden presentar drogas, alcohol, de todo, lo que no te lleva a un buen camino. Pero pues, ahora sí uh, no sabes cuál es tu debilidad, ¿no? Pero este. Pues qué bueno que este, se, se asistan a una iglesia y pues yo los animo, a pues a, quizás yo no asisto, pero algún día quizás pueda asistir a una iglesia, pero pues es bonito agradarle a Dios y cantarle a Dios como Julián, te felicito, Este, pues a Joel ahí animando a sus hijos. Y pues yo creo que la verdad, mi respeto, tienen este, ese, ese valentía de... De seguir en el camino de Dios, porque pues no es fácil, no es fácil. Es una carrera difícil. Y pues los felicito, los felicito. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues, este, seguimos a otro rato aquí, pues a lo que llega este, el año nuevo, ¿no? Ahora sí le dejo un micrófono a ver quién sigue por ahí. <laughs> ok, Araceli. Dios les bendiga. Este, quiero compartirles un salmo en el Salmo 63. Dice, dice, dos, dice te he visto en el santuario y, y he contemplado tu poder y tu gloria. Dice, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabarán mi boca bueno yo le quiero dar gracias al señor gracias este a darles testimonio del que el señor siempre ha sido fiel ha sido bueno um, ha sido un, un, un padre amoroso eh, como dice la palabra del señor que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo jehová te recogerá este, entonces le doy gracias al Señor porque Él ha sido un, un padre eh, hermoso, un, un papá que siempre está ahí escuchándome. Obviamente que yo a veces soy la desobediente, ¿verdad? Que cuando viene um, hay necesidades, eh, a veces cuesta doblar un poquito la rodilla, y, pero una vez que, que hacemos la oración, una vez que, que, que nos vamos a su refugio de Él. Vemos, vemos sus respuestas. Y um, yo eh, le doy gracias al Señor porque tengo salud, mi hija está con salud, tenemos trabajo, no nos hemos quedado sin trabajo desde que comenzó este, um, este, esta enfermedad. Este, gracias al Señor también porque... Estamos permaneciendo aquí en la iglesia. Eh, gracias a Dios también porque Dios le ha dado la fuerza al pastor Gamboa, a su esposa, eh, para que la iglesia siga abierta. Este, y, y gracias al Señor, él, él es bueno, Él es poderoso. Eh, hemos visto muchos milagros también en la, en la línea de oración que se abrió. Eh, muchos milagros, muchas respuestas. Eh, también le doy gracias al Señor porque, como dice la palabra, Él nos va a proteger de toda plaga, ¿verdad? Este, contenta, yo me siento muy contenta, muy, muy segura en Él. Eh, cuando la gente tenía un montón de miedo, de temor, eh, to, todo eso, nosotros andábamos confiadas en el Señor, eh, yendo a trabajar, haciendo nuestras actividades del día. Eh, y le damos, le doy gracias a Dios, le doy gracias al Señor, eh, también le doy gracias al grupo de alabanza. No ha sido fácil, con, no ha sido fácil, eh, muchas cosas, verdad, eh, tanto de, de carácter como de humores, como de esto. Pero eh, yo le pido al Señor que nos siga arraigando, que nos siga, este, um, sí, como dice la palabra, arraigando, cimentando. En su poder, este, y, y que el Señor siga haciendo su obra en, en, en nosotros y en toda la iglesia aquí en Nuevo Pacto. Eh, y pues le doy gracias también al Señor porque me ha bendecido también con mi carro, que andaba fallando, y eh, cosas así. Le doy solamente le digo al Señor, yo voy a caminar, tú me guías y. Tú te encargas de lo demás. Eh, también, primeramente, Dios ya voy a tener mi apartamento eh, y, y cositas así donde el Señor se, se manifiesta. Eh, porque, primeramente, a mí se me hace muy difícil porque solamente hay un ingreso, pero eh, le, confío en el Señor que Él es mi proveedor. Siempre lo ha sido. Eh, y nada, hermano, solo eh, animarles y que nos sigamos amando y nos sigamos uh, soportando, como dice la palabra, unos a otros, este, y, um, y, y teniendo mucha paciencia y mucho amor, mucha comprensión. Este, y nada, yo los, los quiero y que el Señor les bendiga en, en todo, en todo. Okay? Y también les doy el paso a, a la hermana Dilcia. Okay? Hermano Francisco gracias. Bueno, vamos a agradecer a Dios por las acciones de gracias que se han presentado en esta hora Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor Pónganse de pie y después de esta oración, hermanos, vamos a entrar a lo que es el mensaje, sí. Y después vamos a ofrendar también. Eh, es interesante. Estamos cerrando un año, trayendo a Dios honra y gloria, cierto. Y las finanzas es parte de darle a Dios la honra y la gloria también, verdad. Bendito Padre, en nombre de Cristo Jesús, agradecemos las bendiciones que usted ha derramado en cada uno de nosotros. Especialmente, Señor, agradecemos por el testimonio que hemos escuchado esta noche a través de nuestros hermanos. Esa gratitud que brota desde lo más profundo de sus corazones y que alimenta, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu y nos hace ver, Dios, que usted ha sido bueno, ha sido misericordioso. Honramos su nombre, Señor, porque creo que todos los que estamos aquí, de una forma u otra, nos hemos identificado con estos agradecimientos y podemos decir... Señor con todo nuestro corazón aún en silencio Gracias Padre por su misericordia durante todo este año En nombre de Cristo Jesús, Amén Así como están de pie le voy a invitar a que abran sus Biblias por favor En la primera carta a los Corintios capítulo 16 Primera carta a los Corintios capítulo 16 Este pasaje que vamos a leer Está escribiendo el apóstol Pablo ya a punto de cerrar esta carta, ya a punto de terminar el escrito que le ha enviado a los corintios. Y ha tocado varios temas, temas profundos, temas doctrinales, temas de reprensión, de exhortación. Pero ya para cerrar esta carta, dice el apóstol Pablo, capítulo 16 de 1 Corintios, versículo 13, velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Lo vuelvo a leer nuevamente. Velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Qué interesante la forma como el apóstol Pablo está ya concluyendo esta epístola, esta carta. Es como cuando usted está a punto de terminar un escrito, una carta o un recado para alguien, ¿verdad? Le dice de antemano: Te agradezco que hayas atendido a, esta, a este escrito. Espero que te encuentres bien. Te mando un fuerte abrazo. Y que Dios te bendiga. Y Pablo, para cerrar esta carta, dice estas palabras: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Estamos a punto de terminar el 2020. Estamos ya, miren, a media, a 35 minutos para cerrar este tiempo. Este año que ha sido un año que ha golpeado duramente desde el mes de marzo hasta esta fecha, ha habido mucho golpe, ha habido mucha situación que lamentar, mucha tristeza, mucho dolor, mucha enfermedad. Estamos a punto de cerrar este año y yo quisiera que en este momento pusiéramos toda nuestra atención a esta palabra que el apóstol Pablo ha estado mencionando. Podamos nosotros ver a través de estas palabras el deseo del corazón de Dios para con cada uno de nosotros. Siempre cada año hay resoluciones, hay decisiones que queremos llevar a cabo, nos proponemos muchas cosas. Háblese de, de dietas, háblese de, de cambiar nuestra forma de ser, háblese de tantas cosas. Es más, en la cuestión financiera muchas veces nos proponemos hacer personas que vamos a trabajar en las finanzas, vamos a ahorrar. Si es la cuestión del matrimonio, ahora sí le vamos a echar más ganas en el matrimonio. En fin, llegamos a hacer resoluciones que conforme va pasando el tiempo, de repente como que se van deteniendo. Yo recuerdo y conozco personas que se han inscrito en los gimnasios, ¿verdad? Enero, febrero y marzo son bien fieles. Y en abril comienza ya la infidelidad, ya no comienzan a ir. Y llega el mes de mayo y junio y ya no se aparecen por ahí. Pues déjenme decirle que esta en esta hora yo no quiero hablarle o no quiero motivarle a que usted sea más fiel en su matrimonio, de hecho espero que así sea, que usted sea fiel. No quiero motivarle a que usted se meta a un gimnasio, si usted gusta está bien. No quiero motivarle tampoco a que usted sea una persona que lleve un ahorro económico. Si lo hace, qué bueno, bien por usted, ¿verdad? A donde yo lo quiero llevar es a las palabras que acabamos de leer. Aquí hay tres cosas importantes que sería bueno tomarlas muy en serio, especialmente los que estamos en Cristo. Es de vital importancia dar atención a estas tres cosas que creo yo nos harían más que vencedores en el año 2021 que va a iniciar. Creo yo que estaríamos agradando más el corazón de Dios. Creo yo que seríamos de mayor bendición para la congregación y para todas las personas que nos rodeen. Mire usted lo que dice la escritura, pues la primera cosa, velá, dice. Esta palabra es traducida también como mantenerse alerta mantenerse a la expectativa y alerta de no, hermanos, la idea de estar con atención o vigilantes. Que estemos, hermanos, alertas en nuestra vida espiritual, que estemos atentos a nuestro desarrollo como cristianos. Muchas veces cada año que inicia, hermanos, estamos atentos a tantas cosas materiales y muy pocas veces a la cuestión, hermanos, espiritual. En esta ocasión yo quiero invitarle, hermanos, a que recuerde que si hemos llegado hasta esta hora, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Y si entramos al próximo año, va a ser por la gracia y la misericordia de Dios. Y ese va a ser el lema del próximo año para la iglesia. La gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros. Estamos aquí por gracia y por la misericordia de Dios. Y si Dios nos permite llegar al 2021, vamos a poder decir confiadamente que es gracias nuevamente a esa gracia divina y a la misericordia de Dios. Entonces yo quisiera invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 26, por favor, versículo 41. Y notemos la primera cosa en la cual debemos estar, hermanos, vigilantes, donde debemos estar alertas. Dice Mateo 26, 41. Hablando el Señor Jesucristo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Qué importante es el que velemos, hermanos, y estemos alertas, estemos, hermanos, vigilantes, estemos atentos a, nuestra, a, a nuestro estado de oración, a nuestra vida de oración. Jesucristo dice, velen y oren. ¿Con qué propósito? Dice para que no caigan en tentación. Todos, sin excepción, en todas las etapas de la vida que vamos recorriendo, se van presentando tentaciones. Desde la adolescencia, desde la juventud, cuando llegamos a la edad adulta, a la tercera edad, hay tentaciones. No nos libramos de las tentaciones. Están acechando cada etapa de nuestra vida. Se presentan de diferentes formas, pero la tentación está acechando constantemente nuestra vida. Y Jesucristo quiere que estemos alertas, que estemos prestando atención a estas tentaciones. Por eso dice velen y oren para que no entren en tentación. Hay tentaciones que son bien simples, bien sencillas, que no las miramos como tales, como el dejar de leer la palabra, como el dejar de reunirnos, el dejar de congregarnos. Cuando la Escritura nos dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino ex exhortense unos a otros y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. No dejen de congregarse. Este año, hermanos, mucha gente se vio tentada y cayó en la tentación para no congregarse. A pesar de que había una orden de restricción y se respetó esa orden de restricción en cuestión de, de la asistencia, muchos prefirieron, hermanos, quedarse en casa. Y en casa, hermanos, fue una situación, y yo se los digo porque he platicado con personas. Y me han dicho, yo pensé que iba a ser diferente. Yo pensé que me iba a poder conectar y estar atento y tener la misma reverencia que tengo en el templo cuando voy. Pero no, no ha sido así, dicen. Entonces, escuche bien esto. Vele y ore para que no caiga en tentación. Y luego dice Jesucristo, el Espíritu está dispuesto. El Espíritu es esa... Situación interna que tenemos, hermanos, que siempre desea hacer el bien, todos sin excepción, todos tenemos esa inquietud por hacer las cosas bien, por hacer lo bueno. Pero lamentablemente, dice la Escritura también, el Señor Jesucristo dice: Pero la carne, la carne es débil. Tenemos ese sentimiento innato, hermanos, que nos mueve a hacer lo bueno, que nos impulsa a querer hacer lo bueno. Pero de repente la carne, hermano, se, se, se opone. Y entonces comienza una lucha. Bien lo dijo el apóstol Pablo. Yo he querido hacer lo bueno, pero de repente me encuentro haciendo lo malo. Lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. Y así le ha pasado a usted. Así me ha pasado a mí. Pero dijo el apóstol Pablo, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, dice. En Cristo Jesús tenemos asegurada la victoria. Podemos asegurar la victoria, hermanos, de no caer en la tentación. Porque en Él somos más que vencedores. Entonces, escuche esto. Sea una persona que esté atenta, que esté vigilante, en primer lugar, a su vida de oración. No descuide la vida de oración. Puede perderse si quiere un programa de televisión, puede perderse tal vez unas horas de sueño, pero no se pierda su tiempo de oración. Haga el hábito de orar todos los días. Haga el hábito de doblar rodillas todos los días. Que sus hijos, que su esposa, su esposo se den cuenta que usted está en tiempo de oración. Porque esto le va a ayudar a librarse de grandes problemas. En Primera de Pedro, capítulo 5, por favor, abra su Biblia ahí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Note lo que dice el apóstol Pedro. Sed sobrios, oiga, sed sobrios dice, y velad, nuevamente la palabra, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué interesante esto. Tenemos una lucha con nuestra propia carne. Sí, tenemos una lucha con nuestra propia carne. Pero también, hermanos, tenemos una lucha con el enemigo de nuestras almas, con nuestro adversario, con Satanás mismo. La palabra Satanás significa adversario, la palabra diablo significa calumniador. Y dice la Escritura, sean sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todos los días va a estar sobre ti, todos los días va a estar sobre mí, dijo el apóstol Pablo, y no, y no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos las acechanzas, las trampas que él pone para hacer caer a la persona que está en Cristo. Por eso Pedro toma esta palabra y dice, sean sobrios y velen, estén alertas. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, abra su Biblia ahí por favor, la carta a los Efesios capítulo 6 por favor, mire cómo comienza diciendo desde el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga, fortalezcas en el Señor, dice, y en el poder de la fuerza de Él. Versículo 11, Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Dice para que podáis estar firmes Oiga contra las acechanzas del diablo Hay ocasiones que parece cosa como Algo muy sencillo como cualquier Como casualidad verdad Que de repente se atraviesen cosas Para no serle fiel al Señor Como que parece muy natural el, el que se pierde el deseo De venir a congregarnos No, Satanás también tiene parte en esto Dice el apóstol Pablo fortalezcanse en el Señor, vístanse de toda la armadura de Dios Y luego añade porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes Y vuelve a decir por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir Oigan esto, en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Primera cosa importante: manténgase alerta. En este 2021, si Dios nos permite llegar, hermanos, estamos ya, mire, según ese reloj, a 25 minutos. Mantengámonos alerta, vigilantes, atentos a nuestra vida de oración. A nuestra comunión diaria con nuestro Dios. Si volvemos por favor a 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, la segunda palabra, y creo yo que este es el deseo de Dios también para nosotros, ese deseo que hay en el corazón de Dios, es estar firmes, oiga, estar firmes en la fe. Qué importante esto. Primero estemos velando. Alertas, atentos a nuestra vida de oración. Número dos, estemos firmes en la fe. Hay una fe que pudiéramos llamar, hermanos, que es aquella que nos mete a creer en la escritura. ¿Okay? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, usted escucha la palabra, se abre su intelecto, comienza a ejercer fe. Y entonces viene el Señor. Pero estando en Cristo se requiere fe para mantenerse en las promesas de Dios. Se requiere una fe ya no tanto para creer simplemente, sino para mantenerse creyendo lo que ha conocido en cuanto al Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice estar firmes en la fe. En lo que has creído y sobre todo en quien has creído. En Mateo capítulo 6, por favor, miren, de la fe de la que les quiero hablar es esa fe que yo le llamo fe práctica, fe de todos los días, fe que me ayuda a desarrollarme, a desenvolverme en mi vida diaria. Mateo capítulo 6, por favor, verso 30 y verso 31. Dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, amén. Ahí podemos decir amén, ¿cierto? Es como cuando leemos el Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice: no hay lenguaje ni es oída su voz y su voz salió por toda la tierra. En fin, comienza a presentarnos a la naturaleza dando testimonio acerca de la gloria de Dios. Y este pasaje comienza diciendo el versículo 30 hablando hermanos de la hierba del campo Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así dice Oiga qué hermosa es la hierba del campo no sé cuántos han ido a la feria del tulipán Es una chulada usted llega y se queda maravillado de veras Llega usted y comienza a ver un tapete, hermanos, ahí de tantos colores. No sé cuánto les gusta apreciar las aves del campo, hermanos. ¿Eh? El trinar de ellos, el color que tienen, hermanos. No sé cuántos de ustedes han tenido la dicha de andar buceando, hermanos, y mirar que en fondo del mar hay, hermanos, hermosos peces de diferentes tipos y diferentes colores. Eso es creación de Dios. Eso es creación de Dios. Y note lo que dice la palabra. Si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Está afirmando. Y note la pregunta. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oiga, lo que Dios ha hecho con nosotros es maravilloso, ¿cierto? Esta noche vimos testimonios de gratitud, de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Pero escuche bien esto, pero eso no es todo todavía. Hay más todavía para nosotros. Hay mucho más de parte de Dios para usted y para mí. Hermanos, su gracia, su gracia no se ha limitado. Su misericordia es nueva cada mañana. Su misericordia, hermanos, llega hasta lo alto de los cielos. Entonces, hermanos, fíjense la pregunta: ¿No hará mucho más por vosotros? Y luego dice, hombres de poca fe, el problema, el problema no es Dios, el problema es nuestra poca fe. Hay ocasiones, hermanos, que ya nos rendimos, que ya nos conformamos, que ya llegamos a un punto donde creemos que eso es todo lo que puedo vivir. En el Señor, hermanos, hay grandes, grandes y grandes bendiciones para nuestra vida. Yo siempre digo a la gente cuando se comienza a, a, a reunir y comienza a vivir para el Señor. Tú no te imaginas lo que el Señor puede hacer contigo, no te imaginas hasta dónde te puede llevar, no te imaginas con cuánta gente te puede relacionar. Es más, no te imaginas. Porque el Señor es grande, fuerte y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pues no se quede callado, digan un fuerte amén entonces. Porque estamos hablando de un Padre Celestial que todavía, hermanos, todavía está esperando que nosotros ejercitemos todos los días, todos los días, la fe, hermanos, por la cual nos hemos acercado a Él. Fíjese lo que dice la Escritura, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, dice. No te preocupes, ahora no, no me malentienda, no quiero que se lleve la idea de que, bueno, pues no tengo que hacer nada, ¿ya? <laughs> tengo que estar cruzado de brazos ni ir al trabajo, no, no, no se trata de eso, se trata de que cuando pases por experiencias donde de repente abras el refrigerador y digas, caray, ya no tengo comida, que no caigas en una desesperación, en una ansiedad, que no caigas en una preocupación que te consuma y te lleve a la depresión, no. Sino que al contrario, puedas abrir el refrigerador y decir: No tengo comida, pero tengo un Dios que puede suplirme. No tengo leche, pero sé que Dios es poderoso para proveerme un galón de leche. Hay una ilustración, hermano, no sé si fue o una historia, no sé si fue real, ah, pero yo la escuché y quiero compartírsela. Dicen que una señora oraba al Señor de rodillas con la ventana abierta. Allá atrás de la ventana había unos muchachos jugando y la señora estaba orando y decía, Padre, tú sabes que ya no tengo comida, Señor, no tengo trabajo, Señor, estoy enferma, siempre he dependido de ti, Señor. Ahora, pues te pido nuevamente, Señor, que te manifiestes, suple mi necesidad como lo has hecho en el pasado. Los muchachos, cuando dijeron la oración, se rieron. Y dijeron, mira, una fanática. Y uno de, hecho, uno de ellos dijo, hey, vamos a hacerle una broma. Vamos a comprar el bandado nosotros. No, estás loco, sí, sí. Mira, vamos a hacerle creer que fue Dios. Y después le decimos que fuimos nosotros. Para que se lleve ese un chasco. Y el otro, ándale, pues, se fueron, hermanos. Surtieron un carrito, hermano, de tanta cosa. Llegaron, tocaron la puerta, dejaron ahí el mandado y echaron a correr, hermanos. Y la señora abre la puerta y mira para todos lados y mira la comida, hermanos. Cae de rodillas, Señor. Gracias por esta bendición. Yo sé, Señor, que tú no, iba, no me vas a dejar sin comer. Bendito seas, Padre. Y los muchachos en la ventana ahí, hermanos, y soltaron la carcajada, Señora. No fue Dios, fuimos nosotros. Señora, ¿qué Dios? Ni qué nada. Fuimos nosotros. Y los mira la señora y dice, Señor, gracias porque hasta el mismo diablo usas para bendecir a tus hijos. <laughs> Oiga, Dios es maravilloso, hermanos. Y Dios usa muchas circunstancias que parecen increíbles para bendecir la vida de sus hijos. Así que la próxima vez que quieras caer en una situación de preocupación, que quieras estar ahí como entrando a una situación de depresión, acuérdate de lo siguiente, mira, vea Primera de Pedro, por favor, capítulo 5 nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 5, y leamos, por favor, ahí el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque, ¿qué dice? Ya lo tienen. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oiga, se lo vuelvo a leer. Eh. Echa toda tu ansiedad, toda tu preocupación, toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de mí. Acabamos de oír testimonio de cómo Dios ha estado obrando en nuestras vidas para la honra y gloria de Él. Muy bien, estar firmes en la fe. ¿Verdad? Estar alertas en cuestión de oración, pero estar firmes en la fe. No permitas que en este 2021 que viene tu fe se vea opacada, se vea lastimada. No permitas... Que aunque vengan vientos fuertes, tu fe se pierda. Y aquí viene el caso de Pedro. Pedro, uno de los apóstoles del Señor, estaba en la barca junto con los demás discípulos y de repente miran una figura caminando sobre el agua. Y entonces dicen, es un fantasma, dicen, es un fantasma. Ya creían en los fantasmas, miren. ¿Mm? Y el Señor les dijo... Los mira y de repente, como que Pedro carbura y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: Está bien, vente. Y Pedro, hermanos, me imagino, y, y no sé, a mí me gusta imaginarme esas escenas, estando la barca, hermanos, moviéndose de un lugar a otro, hermanos, eh, los demás discípulos ahí mirando también. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: Ven. Y voltea a ver al demonio: Órale, jejeje. Sí, sí voy, si sí voy pues órale ven. y comienza hermanos a, a bajarse de la barca los demás hermanos ayudándole y pone hermanos sus pies sobre el agua y de repente hermanos se percata que no se hunde se percata que está caminando hermanos está sobre el parado sobre el agua y lo más impresionante que comienza a caminar sobre el agua y va caminando hermanos hacia donde está el Señor Jesucristo y todos los demás, ¿cómo creen que estarían, hermanos? Asombrados, ¿verdad? ¡Wow! Pedro está caminando sobre el agua. Y si alguno de ellos estaba dormido, fueron y despertaron. Tomás, levántate, mira, Pedro está caminando sobre el agua, tan loco. Sí, ven, mira. Tomás era el que siempre era incrédulo, ¿se acuerdan? te apúrate, mira. ¿Eh? Se levanta Tomás, hermanos, y comienza a ver que está Pedro precisamente caminando sobre el agua. Pedro va, hermanos, viento en popa. Cuando de repente, hermanos, comienza a hundirse. Oiga, ¿quién lo llevó a caminar? ¿Fe? ¿Sí? Fe, sí, fe. Creyó, creyó que era el Señor. El Señor le dijo, ven, y él obedeció. Pero en medio camino, esa fe, hermano, se comenzó a tambalear. Esa fe, hermanos, se comenzó a hundir. Y sí, efectivamente, se estaba hundiendo. Y de repente, hermanos, comenzó a gritar, Señor, sálvame que perezco. Señor, sálvame que perezco. Y el Señor extendió la mano, hermanos, y con mucho amor lo levantó, hermanos. Y luego le hizo una pregunta de confrontación. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y eso es lo que nos pregunta a nosotros del Señor también. Vamos caminando muy bien en la fe. Vamos bien, hermanos. Somos fieles en la asistencia al culto. Somos fieles en diezmar. Somos fieles en la lectura bíblica. Somos fieles en la oración. Pero llega un momento, hermanos, que comenzamos a hundirnos. Comenzamos a irnos de picada. Pero a diferencia de Pedro, muchas veces no clamamos. Muchas veces no le decimos al Señor, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? Y entonces Pedro dio la respuesta. Señor, miré el fuerte viento y tuve miedo. Señor, miré que el viento se vino con fuerza y tuve miedo. ¿Acaso hermanos, este 2020 no vino con mucha fuerza? No vino el viento tan fuerte. Que tumbó hermanos a muchas personas Hace rato alguien dijo hasta hogares tal vez se destruyeron Gente hermanos se fue a bancarrota Oiga yo no había visto hermanos de los 27 años que tengo aquí Nunca había visto tanta gente ahí enfrente de la, de la tienda la, la Winco Allá por el, el panteón a un lado Durmiendo en tiendas de campaña Nunca había visto eso la otra vez iba en camino y yo quería saber qué tanta gente había. Yo miraba casitas, dije, no es mucha, pero miré carros ahí he tenido. Me estacioné, me bajé, hermanos, y comencé a caminar por ahí. Ahí voy, hermanos. Una, dos, tres, diez. Cuando iba en quince tiendas de campaña, me detuve y dije, es mucha gente. Porque adentro había muchas más, hermanos. Y entonces me acerco con uno y le digo, buenas tardes, le digo, ¿cómo estamos? Pues aquí, dice, mira, descansando ya del trabajo. Le digo, ¿aquí vives? Sí, aquí vivo. Pero tienes trabajo. Sí, tengo trabajo. Pero perdí mi casa. Perdí mi casa. Mi esposa está trabajando ahora, dice. Uno de mis hijos también, dice. Pero mientras nos acomodamos otra vez, aquí vamos a estar. Wow. Un, fien, un viento fuerte para ellos. No somos exentos los cristianos. No, no somos exentos. Van a venir fuertes vientos tal vez en el 2021 también, hermanos. Pero nuestra vida tiene que estar bien agarrada en las manos del Señor. Gozarnos y afirmarnos en su gracia y en su misericordia. Y hermanos, poder decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Por favor, Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Versículo 19 Lea conmigo esto por favor Si tiene ahí su Biblia Yo estoy leyendo la versión Versión Reina Valera Y, y si no lo tiene repita conmigo esto Mi Dios, repita Pero fuerte, fuerte Así como que Mi Dios A ver más fuerte todavía Mi Dios Pues Suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Y luego, como para ponerle la cereza al pastel, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, regresemos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Primero, acuérdense, estar alertas. ¿Okay? vigilantes en nuestra vida de oración. Número dos, estar firmes en la fe, porque vienen vientos fuertes en el 2021. Hace rato el hermano decía, esto no se va a componer, esto se va a empeorar. Y puede que sí, hermanos, puede que sí. Puede que la vida nos cambie de un momento a otro. Van a venir fuertes vientos, pero mantente en la fe para la gloria de Dios. Y por último, Dice, portaos varonilmente. Esta palabra, portaos varonilmente en la versión internacional, dice, pórtate valientemente. Pórtate valientemente y esfuérzate. El Señor le dijo a Josué, usted recuerda esa parte, ¿verdad? Mira que te mando, que qué dice? Que te esfuerces y seas valiente. No es a ver si quieres, a ver si puedes, no. Es una orden de parte del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Igual para ti y para mí este 2021. Esfuérzate y sé muy, muy valiente. Tenemos que esforzarnos. Estaba oyendo, te felicito hermana por el ascenso que te dieron y creo que no se lo dieron nomás por decir ah pues es Jessica. No, yo creo que miraron ahí el esfuerzo de ella, ¿sí? A todos, para ganarnos algo, hermanos, en un trabajo, miran esa característica, el esfuerzo de cada uno de nosotros. Y cuando usted aprecia las cosas, de repente dice, mi esfuerzo me ha costado. ¿Por qué no decir eso también en la vida cristiana? Estoy firme porque me he esforzado. Con la ayuda del Señor estoy yendo adelante, pero me ha costado. Me he tenido que perder de muchas cosas, pero no me he perdido de la bendición de estar con el Señor. Así que mire lo que dice, esfuérzate y sé valiente. Vamos casi a concluir. Libro de Josué, capítulo 1, por favor. Libro de Josué, capítulo 1. Estamos a cinco minutos, hermanos, de que se van a dar las doce de la noche. Y con esto se dará fin al 2020. Pero nosotros leemos en Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Cuando uno no se esfuerza, hermanos, y no es valiente, por lógica el miedo se apodera de uno. Y cuando hay miedo, hermanos, hay desánimo también. ¿Se han fijado en ello? Cuando hay miedo, hermanos, hay desánimo. Y Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Noten la razón, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Acuérdate de esto. Nunca camina solo. Nunca camina solo. ¿Qué experiencia está viviendo Julián, verdad? Da testimonio de que él no está solo. Se da cuenta que no está solo. Yo me he dado cuenta de eso, hermanos. Yo comencé a predicar a la edad de 15 años, hermanos. Ven y, y bueno, tengo apenas otros 15, son 30, ¿verdad? entonces eh, estoy joven todavía, ¿no? Pero miren, he aprendido, hermanos, he aprendido a, a confiar que Dios está conmigo. Antes cuando yo viajaba a algunos lugares, todavía cuando lo hago, hermanos, uh, mi oración era y, y no no quiero no, no me malentienda, no está mal, uh, Señor uh, me encomiendo tus manos por este viaje que voy a hacer, cuídame. Pero ahora mi oración es, Señor gracias porque en este viaje tú vas conmigo, porque voy bajo tu protección, voy bajo tu cuidado. Señor gracias porque tú me llevaste con bien, me trajiste con bien. O sea, me brotó más confianza en mi ser. ¿Me explico? Ahora, versículo 10. Eh, sí, versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Y Josué, hermanos, se, se llenó de valor, hermanos, se esforzó y entonces dio la orden al pueblo. ¡Eh, hey, levántense! Vamos a caminar. Vamos a la tierra prometida. Hermano, esfuérzate, sé valiente. No permitas que el miedo se apodere de ti para que luego te desanime. No, al contrario, esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente, hermano, para que comiences no solamente a ver la gracia y la misericordia de Dios, sino las bendiciones de Dios cada día en tu vida. Y el último pasaje, hermanos, que vamos a leer esta noche, Deuteronomio, por favor, Deuteronomio capítulo 30 31 perdón Deuteronomio capítulo 31 eh, Están a punto el pueblo de Israel Enfrentar una batalla eh, Están un poquito como temerosos Están platicando entre ellos Josué va a tomar el liderazgo Porque Moisés está ya a punto de retirarse Y entonces en esa conversación que tienen Dios les da una palabra Deuteronomio 31 6 Miren lo que les dice Esforzaos y cobrad ánimo Esforzaos y cobrad ánimo. Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, esfuérzate, cobra ánimo. Anímate, hermano, a vivir para la gloria de Dios en este 2021. Si el 2020 batallaste un poquito, hermano, esfuérzate y sé valiente. Y mira lo que dice la escritura. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Está hablando de los ejércitos al que se iba a enfrentar el pueblo de Israel. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Qué hermosa palabra, hermanos. Yo la tomo para mí todos los días. Todos los días, hermanos. Esta palabra es parte de mi diario vivir. Yo entiendo, hermanos, que tengo que esforzarme cobrar ánimo porque de repente me desanimo no crea que no de repente hay cosas que me desaniman en todas las áreas de mi vida hermanos pero ahí es donde vuelvo a cobrar ánimo cuando estoy delante de la presencia del señor y luego les dice no temáis ni tengáis miedo de ellos no te porque jehová tu dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará si en este 2020 el Señor estuvo contigo a pesar a pesar a mejor de la infidelidad a pesar de tu indifer indiferencia a pesar de tu apatía el 2021 no dudes que el Señor está contigo pero cierro con esto yo he aprendido que hay milagros que el Señor hace en nuestras vidas de compasión un milagro de compasión es prestarnos la vida todos los días el Señor se compadece. A lo mejor no deberíamos de vivir, pero nos presta la vida, ¿cierto? Y hay milagros de glorificación. ¿Cuál es el milagro de glorificación? Es donde yo entiendo que Dios me prestó la vida y entonces la vivo para su honra y su gloria. Y vivo y me esfuerzo para agradarle. Y vivo para dar testimonio de Él. ¿Nota la diferencia? Milagro de compasión. Estás vivo porque Dios es misericordioso. Milagro y glorificación. Estás vivo para la gloria de Dios y tú lo entiendes y lo vives. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Estamos terminando el año 2020. Estamos terminando el año 2020. Y vamos a hacerlo con una palabra de oración, hermanos. ¿Qué le parece? Sí, pero mire cómo lo vamos a hacer. Si es posible, si le es posible. Es un poco difícil, me imagino, ¿verdad? Vamos a tener, hermanos, dos palabras de oración por parte de nuestro hermano... ¿Dónde está nuestro hermano? Nuestros hermanos uh, servidores, ¿verdad? Vengan acá al frente, hermano, por favor. Hermano, por favor. Y vamos a tener esa palabra de oración por parte de ellos ahorita, ¿ven? Agradeciendo a Dios porque estamos terminando el año 2020. Oiga, un fuerte, hablada, un fuerte aplauso, hermanos, por ello, de veras. No, hombre, yo no sé usted, hermano. Yo no, yo no sé usted. Pásale para acá, hermano. Vende. yo no sé usted, hermano. Terminar un año en medio de una situación bien difícil. Oiga, hermanos es de veras para gozarnos. De veras es para gozarnos. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque estamos finalizando este año Y terminando nuestros hermanos de orar, si usted trae su Biblia me va a acompañar a leer algunos pasajes Que van a ser hasta cierto punto una declaración para el año 2021 que estamos iniciando Ora primero nuestro hermano Joel y luego después nuestro hermano, hermano. Hola Jesús, vamos a orar hermanos Toma la mano de tu, de tu hermano eh, que tienes a la par, más las, las familias que están cerca Sé que los que no somos de la misma casa no podemos estar tan cerca Pero tú con tu esposa, con tus hijos, con, con tu más cercano Toma tu mano y vamos a orar juntos hermano Vamos a dar gracias a Dios por este año que empieza, amén Padre Santo te damos gracias Jesús por este nuevo día amén. Que Señor hemos despertado Señor Dios mío aún Año 2021, Padre Santo, te adoramos y te damos gracias, Señor, por este gran privilegio, Padre Eterno, que tú nos das, Señor, de poder estar, Dios mío, en tu casa, Señor juntamente con aquellos que alaban tu nombre, con otros hermanos, con cada uno, Señor, más de esta casa, oh Dios, que nos hemos reunido para, Señor, darte la gloria, la alabanza, Dios mío, darte culto, Dios mío, estar, Dios mío, Jesús, así como decía el salmista, estar en tu casa todos los días, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Eterno Jesús, por esta oportunidad que nos das, Señor, y declaramos, Señor, en esta... En esta noche, Señor Dios mío, en este nuevo día, Padre Santo, un, un nuevo año de bendición, Señor, un nuevo año, Señor, de fortaleza, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, nos tomamos de la mano de contigo, Dios. Señor, tomamos la mano de nuestro familiar, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, Señor, y caminamos juntos delante de ti, oh Dios, que este año que empieza, Dios mío Jesús, sea un año de victoria, Padre. No importa los vientos que vengan, no importa lo que venga, Señor Dios mío, tomamos de tu mano, Dios mío, vamos a salir adelante, oh Padre Santo, porque tú nos has dado, Señor Dios mío, de tu espíritu, Señor de tu misericordia, Padre. Yo, Señor Dios mío, bendigo al Señor, a tu pueblo, Padre, a mis hermanos, a los que están aquí reunidos, a, uno, a los que están allá en casa, oh Dios Todopoderoso, a todos mis hermanos que están nos están viendo, Dios mío Jesús, a los que faltaron, que pertenecen a esta casa, los bendigo. Bendecimos a los que están por allá en otros lugares, en otros países que quizás nos pueden ver, Dios mío. Los bendecimos, Padre. Bendío a mis pastores que están ahí, Dios Santo, en su casa, escuchando, Dios mío Jesús, este mensaje. Dios mío, escuchando, Señor, las bendiciones, Padre Santo, que tú vas a derramar sobre cada uno de nosotros, Padre. Los bendecimos y mandamos, Señor, la palabra de sanidad para ellos, Señor, Dios mío. Glorifícate en su casa, Dios mío Jesús, con todos lo, los que están ahí, oh Dios Todopoderoso, Señor, manifiestate, Padre. En tu nombre nosotros nos ponemos, Dios mi Jesús, y te damos gracias, Señor. Gracias a ti, oh Dios Todopoderoso, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Dios mío. Mi, tomamos, Señor, este día, Señor Jesús, en tus manos, Padre. Gracias te damos, Jesús. Sí, Señor. Ahí mismo, como está, hermanos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos guardaste, Señor, el año 2020, Señor. Pero tu palabra, Señor, dice que cada día son nuevas tu misericordia, Señor. Y este año nuevo, Señor, que viene, es nuevo, Señor. Aleluya para cada uno de nosotros, Señor. Son misericordias nuevas que vienen, Señor. Gracias te damos, Señor, por guardar nuestras familias. Por guardar nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre Santo. En esta hora, oh Dios mío, levantamos nuestras manos, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo año, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice cada familia presente, Señor, y aquellos, Señor, que están en sus hogares, Señor. Los bendecimos, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice, Señor. A mi hermano pastor, a su esposa, Señor, a su familia, Señor. Gracias, Padre Santo. En esta hora, oh Dios mío, reconocemos, Señor, reconocemos que te necesitamos, Señor. Te necesitamos todos los días, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú sigas estando, Señor, con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, te glorificamos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu hijo amado Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Así puestos de pie, hermanos. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en la carta Primero Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones, libro de lamentaciones, por favor. Capítulo 3, verso 22 al 24. Este pasaje que voy a leer creo que es de mucha relevancia, especialmente porque hemos finalizado un año y porque estamos iniciando otro. Si usted lo tiene, eh, qué bien, ¿verdad? Eh, pero quiero que lo repita junto conmigo. Si no lo tiene, vaya repitiendo entonces conmigo las palabras. Dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Qué hermosa palabra, hermanos. La misericordia de Dios sobre usted y sobre mí. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 13 y verso 14. Efesios capítulo 3, verso 13 y verso 14. Si gusta repetirlo conmigo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, declaro que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jeremías 29, 11, por favor. Jeremías 29, 11. Mire lo que dice esta hermosa palabra también, Jeremías 2911 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces, diga ahora conmigo: Yo declaro que de parte de Dios tendré pensamientos de paz y no de mal, para darme el fin que espero. ¿Y qué es lo que esperamos en este final, hermanos? Solamente cosas hermosas por parte de nuestro Señor. Salmo capítulo 23, por favor. Salmo capítulo 23. Creo que es muy bueno reconocer, declarar con nuestra voz este pasaje. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y declaro, dígalo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y declaro también esta noche que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y el último salmo que vamos a leer, hermanos, salmos 20, del 1 al 4. Y esto es algo que usted pudiera decirle, ¿verdad? A la persona que está a su lado o decirle a alguien. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo tu consejo Junto conmigo diga nuevamente Nosotros nos alegramos En tu salvación Y alzaremos pendón En el nombre de nuestro Dios Conceda a Jehová Todas tus peticiones Amén Un fuerte aplauso para nuestro Señor Vamos a cerrar este tiempo, hermanos, sin antes traer nuestra ofrenda al Señor. Yo creo que es un buen inicio también, ¿no? La Escritura dice que honremos a Jehová con todos nuestros bienes. Una vez me preguntó una persona, ¿por qué debemos ofrendar? Y antes de que yo contestara, un hermano que estaba a la par dijo, ¿por qué Dios tuvo que ofrendar a su Hijo? Y el hermano contestó rápido, dijo, pues por amor. Y entonces, ¿por qué ofrendamos? Hermanos, por amor. Por agradecimiento. Por reconocimiento de que somos administradores de los bienes materiales. Cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, hermanos, estoy reconociendo que soy administrador. Y que lo recibido de la mano de Dios es lo que traigo. Y lo traigo por amor, por agradecimiento. Que hay gastos que se tienen que hacer, eso es, hermanos, parte de ello. Pero lo más importante es entender que lo hacemos por amor, por agradecimiento. El Señor le dijo a los judíos, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, dice. Siempre tenemos que ir más adelante, hermanos. ¿Está listo para ofrendar? Muy bien, le invito a que pase entonces, por favor, y traiga su ofrenda. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto se han gozado esta noche? Entonces, si se ha gozado y nos vamos a ir de aquí, hermanos, confiando en Jesucristo, sería bueno decir esta alabanza. Repita conmigo esta alabanza, por favor. Gloria. Usted diga. Una vez más. Gloria una vez más, gloria, 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 gloria a Jesús mi Señor, al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo, todo nombre a Jesús mi señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo, todo nombre a ver puros varones conmigo dice gloria a ver varones listos una dos tres gloria mujeres Gloria, varones, gloria, mujeres, gloria a Jesús, a Jesús mi Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús mi Señor. Al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Nombre. Gloria, 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 gloria a Jesús mi Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Jesús, mi señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. nombre. La última vez. Listos. Gloria. Gloria. A Jesús, a Jesús, mi señor, al Cordero de Dios, al nombre. Sobre todo nombre a Jesús, mi Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre. Y a su nombre decimos, gloria, ¿verdad? Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos muchas gracias porque nos ha permitido finalizar el año 2020 en este lugar que ha sido destinado para darle a usted honra, gloria y alabanza. Dios nos permite entrar al 2021, Señor, con agradecimiento. Señor, trayendo nuestras ofrendas, trayendo, Señor, también el reconocimiento de que por su misericordia, Señor, pudimos llegar a este día. Señor, agradecemos el privilegio tan grande que hemos tenido y la libertad, sobre todo, Dios, para podernos reunir. Rogando, Dios, que al salir de este lugar, que el deseo de su corazón, Señor, que leíamos en Primera de Corintios, sea una realidad de nosotros. Que estemos velando, estemos alertas, atentos en nuestra vida espiritual. Dios, que aunque vengan tormentas, aunque vengan tiempos difíciles, permanezcamos firmes en la fe. Dios, que nos portemos siempre con valor. Señor, que seamos valientes. Y que seamos personas esforzadas, especialmente Dios, en lo que concierne a lo espiritual. Dios, que podamos vivir, si usted nos permite, Señor, todo el 2021, para alabanza de su gloria, puesto que para eso nos alcanzó. Señor, saldremos de este lugar, creo yo, Señor, contentos, Señor, bendecidos y renovados. Agradeciendo por el cuidado que tiene con nosotros, Señor, que lo tendrá durante todo este año, si usted lo permite. Y Dios, agradeciendo el que nos permita también tener un lugar de reunión y que podamos, Señor, ser constantes para su honra y su gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos.